Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Hoy es día de actualización de la comunidad. Vamos a ver qué nos trae el community manager del juego. En verdad que a veces leo cosas que yo digo, joder, pero ¿hasta cuándo las cosas nuevas van a sonar como tú sabes, chetadas? Pero bueno, vamos a hablar puntualmente de estas noticias, el estado del juego, ¿sí? Algunas cosas me han dicho en los comentarios que FFA no está funcionando y aquí lo explican qué está sucediendo, ¿sí? Así que si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide darle like, suscribirte al canal y bueno, me dejas tu opinión en los comentarios. Hoy vamos a regalar 5 de estos pilotos. Recuerda que en la descripción de los videos hay un enlace de los ganadores para que siempre estés chequeando allí. ¿Cómo vas a participar? Te suscribes al canal, dejas tu ID y tu plataforma y me dejas a cuál robot le colocarías este piloto. Te cuento que este piloto ayuda un poquito a las escopetas. Así que bueno, si tienes algún robot por allí sin piloto y con escopetas, esto te puede ayudar, ¿sí? Ok, comenzamos con la noticia. Todo esto es oficial, no se te olvide. Estado de la actualización. Ya la actualización ha llegado a todas las plataformas oficialmente. Pero ojo, se pueden presentar fallos como lo del FFA, así que hay que tener paciencia. Recordemos que esto suele suceder, algunas cosas fallan y el equipo de Pixonic siempre está dispuesto a resolver esos fallos. Ya todas las plataformas estamos juntas, podemos jugar. Ayer intenté jugar y esperé como 5 minutos una batalla y yo dije, joder, ¿qué está pasando? Ok, el modo PvE está en línea. Sí, y lo vamos a poder tener este fin de semana. Hay un problema, acá dice que es notable para la gente que está jugando FFA. Al parecer tienes 20 kills y solamente te suma 9, 8, 10, algo así. No estás sumando las kills como debería. Y pues el equipo de Pixonic está 100% trabajando para resolver estos, ¿sí? Este nuevo fallo, ¿sí? Estos nuevos problemas. Yo te aconsejo que tengas mucha paciencia hasta que den la noticia que ha sido resuelto, ¿sí? De todas formas, déjame en los comentarios si te está pasando a ti. No sé si es un mal de todo el mundo o de algunas personas, algunos dispositivos. Yo le cuento que la actualización llegó al teléfono. Ya por fin me deja jugar en HD. Sí, me deja jugar en HD. Pero la temperatura del teléfono pasó más de los 46. Sí, y de verdad que se calentó tanto que la pantalla comenzó a bajar el brillo ella sola. Y yo dije, no puedo jugar en HD, lamentándolo mucho. Porque el celular, ¡pum!, un día me va a explotar en la mano. Y no quiero perder la mano. Ok. Han ajustado los sonidos de las metralletas estas que te persiguen. Al parecer, sí, las muta y todas estas le han acomodado el sonido. Porque de verdad que a veces, bueno, más que todo se notaba. Ojo, cuando juegas con audífonos, sí se notaba. Sí, si tienes un audífono más o menos bueno, se notaba el una vaina loca ahí que no te dejaba ni escuchar las otras armas. Y bueno, digamos que eso ha sido supuestamente resuelto. Acá comenzamos con la cosa loca. Miren esta imagen, joder. Yo cuando vi esto, yo dije, joder, ¿qué es esto? ¿Un nuevo dron? Tengo miedo. Pero no, luego me di cuenta que es la nave esta y una especie de montaje ahí como cómico, ¿sí? Pero bueno, tuve miedo en su momento. El PvE. Vamos a hablar del PvE. Va a tener unos hangares distintos. ¿Sí? Van a ser aleatorios esos hangares, así que tienes que comenzar a hacer magia para cumplir las misiones y ganar allí algunos ítems. Yo creo que son recursos porque no he jugado. Sí, ayer intenté
y esperé mucho y jugué una partida y no jugué más. Me salió un clan. Imagínate, esperé más de 5 minutos y me salió un clan. No me jodas. Y bueno, van a presentar oficialmente la nueva versión de Dead City, la remasterizada. Espero poder probar el test server porque tampoco me ha dejado descargarlo. Déjame en los comentarios así, si a ti sí te deja utilizarlo. Y bueno, están cambiando los sonidos de las nuevas armas estas que están en el test server, ¿sí? Bastante interesante, digamos que eso es lo más interesante. Y quiero culminar el video con esta parte. Ahora, ojo con esto. Si participas en cualquier sorteo de la comunidad de YouTubers, ¿sí? Cualquier sorteo, ojo, ya sean los mentores, ya sean los que son los canales patrocinados, tienes que tener cuidado porque ya no va a aparecer en tu inventario. Ahora, ¿qué va a suceder? Te va a aparecer en la sección de noticias y vas a tener este botón. Me imagino que nosotros, habla hispana, va a salir obtener. Y tienes que darle allí a obtener para recibir ese premio. Joder, esto es nuevo. Ojo, esto es nuevo. Y hay gente que a veces, pues, no entra al juego, ¿sí? Y esta parte, fíjate que dice para reclamar antes que desaparezca. Joder, va a desaparecer esa noticia. Y colorín colorado, ese premio no te ha llegado. Sí, joder, no te va a llegar el premio. Así que hay que tener esta parte. Yo me río, pero hay que tener cuidado. Ojo, sí, hay que tener cuidado porque si antes no entrabas al juego en 2, 3, 4 días y la noticia se actualiza, casi siempre duran como una semana esas noticias, pero los premios son enviados los jueves. Así que puede ser que tengas jueves, viernes, sábado y domingo. Ojo, puede ser. Estoy especulando porque no sé cuánto dura esta noticia. Sí, y bueno, gente, no se les olvide participar en el sorteo. Es muy, pero muy fácil. Solamente dejas tu ID y tu plataforma y ya estás participando. No se te olvide que este sorteo se acaba todos los miércoles, ¿sí? Todos los miércoles se acaban estos sorteos. No hay que complicarse mucho. El próximo miércoles cae primero de junio. Entonces, más o menos ese día se acaba el sorteo y ese día escojo los ganadores, ¿sí? Recuerda que hay un enlace donde tú puedes validar quién ha ganado. Se les quede, gente. No se les olvide darle like. Bye, bye.